Autoridades del penal del Altiplano reconocieron ante el Ministerio Público Federal que los equipos sensores de movimiento del reclusorio de alta seguridad pues estuvieron desconectados durante semanas a causa de las obras de la Comisión Nacional del Agua que realizaban a un costado de esas instalaciones. Estos equipos fueron colocados para que el personal de seguridad pudiera detectar algún daño en paredes y patios por medio de excavaciones. Fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal detallaron que entre los testimonios recabados por la PGR está el reconocimiento de esta falla en el protocolo de seguridad de la prisión federal de donde se fugó, pues, precisamente el Chapo Guzmán.